hardware libre es una iniciativa de algunas empresas que han propiciado, digamos, crear sistemas de desarrollo donde publican los planos, publican los valores de los componentes para cualquier otra persona en el mundo, estudiantes, docentes o cualquier simplemente gomoso de la electrónica pueda reproducir lo mismo y obtener ese conocimiento. Arduino, precisamente, es una iniciativa de hardware libre. Es una plaquita que implementa, digamos, un minicomputador que tiene un microcontrolador, que es como el cerebrito del dispositivo, y desde este microcontrolador puedo controlar cualquier hardware electrónico. Cuando hablamos de la barra de un computador con el procesador, estamos hablando como a otra escala de, digamos así, de menos desempeño en un microcontrolador y una bobarcita como el Arduino. Entonces, con un computador, hagamos la analogía. Una tarjetita de Arduino tiene su disco duro, una memoria bastante limitada en capacidad, pero lo suficiente para hacer los proyectos que se hacen con un microcontrolador. Tiene su memoria RAM también, tiene periféricos de entrada y salida, como en un computador es un teclado, es un mouse, el Arduino le puedo conectar botoncitos y teclitas, cosas similares. Entonces podría ser prácticamente lo mismo que hago con un computador, pero obviamente a una escala más pequeña, con menores desempeños. Esa es la magia del Arduino, lo que lo ha hecho popular, su interfaz de programación. Porque si vamos a ver en cuanto al hardware, es un microcontrolador que se le conecta una fuente de voltaje y lo pudieron haber hecho con cualquier microcontrolador como los que se estudian en todos los institutos o universidades donde hay una materia relacionada con electrónica. Pero entonces, con Arduino decidieron que iban a poner lo más difícil del software ya desarrollado en la interfaz de programación de Arduino. Por ejemplo, voy a programar un módulo de comunicación serial hacia un computador o hacia otro dispositivo serial. Cuando yo tengo que hacerlo desde cero, pues me gasto un tiempo leyendo las especificaciones técnicas del microcontrolador del módulo, mientras que con Arduino simplemente llamo la rutinita que me habilita la comunicación serial. No tenemos que ser ingenieros electrónicos o tecnólogos en esto, porque ya el hardware está hecho, los planos ya están hechos y yo simplemente compro mi plaquetica y tampoco tengo que ser un experto en software porque todas las rutinas ya están prediseñadas, simplemente las debo integrar, debo adquirir como esa filosofía para aprenderlas a integrar. Hay un ejemplo para todo, simplemente coges ese ejemplo y lo modificas a tu necesidad. Ahí está, en este caso le están conectando un ledcito a los pines directamente, está la explicación y está escrito el software. Simplemente voy a manejar un ledcito. Entonces defino una variable como que va a ser un ledcito y le digo que está asociada al pin 3. Los pines están enumerados para que los identifique fácilmente en la tarjeta. Como voy a prender un ledcito, le debo decir al pin que lo va a configurar como output, como salida. Si fuera a leer el estado de un botón, lo configuraría como entrada, ¿cierto? Para eso lo vamos a chequear. Aquí está el botón de verificar. Y aquí ya tenemos nuestro ledcito pegado al pin 13, prendiendo y apagando. Si yo quiero, le puedo cambiar la frecuencia para que prenda o apague más rápido. Digamos que este es el ejemplo introductorio. Así como se hace algo tan simple, también puedo hacer de forma muy, muy sencilla una conectividad inalámbrica por Wi-Fi, porque ya el ejemplo está hecho. Simplemente debería interpretarlo, mirar cuáles son las variables donde tengo que cargar mis datos que voy a enviar por internet. Sistema de desarrollo para microcontroladores, digamos que costaba alrededor de $100, 200 mil pesos acá en Colombia, y el Arduino se consigue por 55 mil pesos. Eso ha bajado mucho los costos y posibilita que se masifique, que los estudiantes lo prefieran por su simplicidad y economía, y que las empresas, porque se consigue en todo lado y se ha vuelto como un estándar, entonces también lo puedan utilizar. Se hace todo tipo de proyectos, desde experiencias interactivas hasta consolas industriales, ¿cierto? Todo lo que se hace en realidad con microcontrolador, que diría yo que son las mayorías de aplicaciones, como desde electrodomésticos hasta procesos industriales, controlar presión, controlar nivel en un tanque, cualquier cosa que se haga con un microcontrolador o que necesite cierto control inteligente, se puede hacer con un Arduino.